El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha inaugurado hoy la nueva residencia universitaria albergue de Valverde de Burguillos, unas dependencias en las que se podrán quedar los universitarios que, en vez de viajar al extranjero, llegan a este pueblo de menos de 300 habitantes para realizar aquí sus trabajos fin de grado, máster o prácticas curriculares. En concreto, los jóvenes que llegan al pueblo aportan el conocimiento y las habilidades que van adquiriendo. Con las obras que han ascendido a unos 100.000 euros y que han contado con fondos de Diputación, con el Plan Suma y de Especial Necesidad, se ha levantado esta residencia universitaria. También ha habido una aportación de la Junta. Esta misma mañana, y gracias a la presencia del presidente de la Diputación de Badajoz, se ha presentado la Agenda Urbana de Valverde de Burguillos. Se trata de un proyecto piloto que servirá de referente para el resto de agendas urbanas de la provincia. Como en apenas 15 días, ahora ya 40 años, me ha dado por hacerme viejo y empezar a recordar. Y quiero empezar por lo que no está. Querido Paco, nuestro alcalde, que pronto se fue sin avisar, y qué orgullo soltaría de su pueblo, de ver que lo que inició cada vez va a más, que dedicar casi media vida a su pueblo al final tiene recompensa, aunque no le toque a él recordar heridos. Y todo empezó allá por el año 2015, cuando un americano, Nat, llevó a Valverde a muy bien no salir de él. El caso es que estuvo durante un par de meses por aquí y se fue con la misma cantilena que ya estamos cansados de escuchar. No sabéis lo que tenéis. Y de pasado nos vamos al presente, porque tenemos piscina casi nueva, tendremos en breve el primer centro residencial abierto que se conoce, el proyecto Envejecer en mi casa. Tenemos un proyecto de presente y futuro del espárrago y la silvestre con otros pueblos de la comarca. Tenemos a María, investigando para hacer una vida más fácil a todos. Tenemos activa a Valverde, a todas las asociaciones del pueblo. Y sobre todo, y por encima de todo, tenemos muchas ganas. Todo eso es la agenda 2022-2023. Eso es lo que tenemos ahora. Ese es nuestro presente. Y ahora que estamos empezando con la agenda 2030, gracias, como no, a Diputación de Badajoz. Una España en la que Extremadura y nuestra provincia tiene mucho que ofrecer. Y yo creo que la mejor forma de repoblar a esa España es tener proyectos como este. Proyectos que inviten a personas que, por su formación, probablemente nunca hubieran pensado en vivir aquí, pero que llegan aquí, investigan, se dan cuenta de otra forma de vida. Eso es cuando decía: no sabéis lo que tenéis aquí. No, nosotros sí lo sabemos. Quienes no lo sabéis son vosotros. Por eso, si queréis saberlo, veniros, ¿no? Si el 5G llega a todo y cada uno de los municipios de nuestra provincia y tiene que llegar para el año 2025. Si somos capaces de que la fibra óptica llegue a cada rincón de Extremadura y tiene que llegar antes del 24, estaremos en la posibilidad o en posesión de poder competir con los demás.